que también está en mis investigaciones, es: vas a hacer el chimbal, pero no vas a ir con tu grabadora, con tu lápiz, con todo. Vas a hacer el chimbal, haz el chimbal como se hace. Solo abre los ojos, ve lo que sucede. Abre tu oído y capta todo lo que escuchas. Y cuando llegues a tu casa, muévete, ponte a registrar lo que tienes. Y eso es lo que hacen las borradoras. Claro, ¿qué es lo que hacen ellas? Mi mamá, por ejemplo, es la borradora. Ve en cuestiones de 3, 4, 10 segundos, mira un nipil, esos bordados o estos tejidos que tiene, llega a la casa para no perder tiempo y empieza a costurar. Y saca una imagen idéntica, que sin tener ningún grado de estudio hace mucho mejor las cuestiones geográficas y que nosotros no pudimos hacer después de tener maestría o doctorado. ¿Okay? Otro aspecto súper importante, el uso de la lengua maya. Como investigador necesitamos utilizar la lengua del pueblo. Si podemos entendernos, vamos a entender hablando el mismo código. Porque eso de traducirlo de un idioma a otro, hay muchas cosas que se pierden. Y el sentido y todo lo que trae, la carga de valor, lo que quiere decir la persona, no. Pero en mi pueblo no solamente hay que usar la lengua maya. Si yo no uso la lengua maya, me expulsan. Me sacan del pueblo. ¿Por qué? Ahí lo dice, ser del pueblo. Para ser del pueblo es utilizar la lengua maya y tratar de evitar lo más que se pueda el español. Si yo uso el español en mi lengua maya, soy considerado un creído, un alzado. Otros típicos académicos que salieron, se formaron y llegan y ahorita con mente blanca en lugar de tener mente clara, ¿no? Esas son cosas que el pueblo dice, no, fuera. Bueno, entonces, bueno, eso también lo incluimos. El otro, el Mahan Ila. El Mahan Ila es un proceso, por ejemplo, lo utilizan los jueces mayas, los sacerdotes. Si nosotros tenemos una enfermedad en el cuerpo, vamos con la medicina moderna, no nos cura, tenemos que ir con el men del pueblo para pedirle su mirada y que vea lo que nosotros no logramos ver. Eso se hace en la actualidad y funciona. Bueno, pues hay que meterlo en el proceso de investigación. Yo desde afuera no puedo ver lo que la gente siente, no puedo ver lo que yo digo, desplazamiento, quizás para la gente es una modernización y es súper bienvenido y no es un problema para el pueblo. Y entonces hacemos el Mahan Ila, el préstamo de la mirada con un estilo taller, diciéndoles, estoy haciendo esta actividad que acostumbramos a hacer porque me considero ignorante ante estos datos. Y quiero saber a través de ustedes qué entiende, qué entendemos, cómo se llama, qué es este proceso local y cómo le podemos dar solución. Si hay un desplazamiento, es desplazamiento. Por ejemplo, el otro, en el libro que publiqué sobre la vitalidad de la lengua maya, hay una marchitación. No hay un desplazamiento. Hay un florecimiento, ¿y cómo se da? Con semilla y con retoño. Y el otro, hay una marchitación, ¿y cómo va? Pues se corta la cabeza, como se hace antes. ¿Y cuál es el otro proceso? Ah, porque la mente se blanquea. ¿Y cómo ataco estos procesos? No es mucho más rico y nos puede prevenir.